Superstar has all the tools needed to win this one. Now let's see if he can put them together. We're finally going to see which one of these two is the superior competitor. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 50 con el WWE 2K16. Vamos a tener un episodio cargado de sorpresas, comenzando por el primer combate. Te puede o no gustar John Cena, pero su canción de entrada es increíble y siempre te emociona. Y qué manera de empezar el episodio número 50. 50 episodios de WWE en Casa de Deportes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por seguir esta serie. Ha sido de lo mejor que pude haber hecho en mi vida, por lo mucho que me estoy divirtiendo, por todo lo que les está gustando en WWE 2K17. Esperen otro modo que definitivamente con Chris Cable. Y ya veremos si hacemos el otro con un personaje face. Así ya tenemos unas decisiones completamente face y otras completamente heel. Eso lo discutiremos hasta dentro de mucho, porque sale por octubre el videojuego. Pero vean a Chris Cable con toda su arrogancia. Este combate en preparación para lo que sucederá en WrestleMania, en lo que está pactada como una pelea de triple amenaza. Solo falta que el campeón acepte. Y vean estos primeros minutos de wrestling completamente para los que dicen que John Cena no sabe luchar por tantos años en la empresa. Y con un tremendo performer como Chris Cable dentro del ring, como no nos van a regalar un combate fenomenal. Y si no, pregúntenle a Seth Rollins los combates que tuvo con John Cena. Solo véanlo, solo inclusive que viene Payback, por cierto que en el Payback, un combate que creo que muchos se les ha olvidado y que fue increíble contra Bray Wyatt. Por favor, vayan a verlo. Pero ahora es Chris Cable, el rostro de la maldad, contra John Cena. Y vean ahí que bien la patada a la nuca, muy bien, metódico, asesino, como toda una serpiente, no la serpiente, Randy Orton, ¿verdad? Y si esto se va a terminar más pronto de lo que esperan, y este combate se pactó porque John Cena, detrás de bambalinas, encontró a Chris Cable, quien se encontraba listo para ingresar al ring y le pidió luchar contra él, porque alguien que estuviera enfrentándose a la autoridad merecía su respeto y quería volverse a enfrentar al rostro de la maldad. Claro que el rostro de la maldad, Chris Cable, dijo, pues claro que me voy a enfrentar a ti, será un placer destruirte y acabar con todo lo que representas y llevarte a la raíz de toda la maldad para que conozcas lo que en verdad es malo. Y que ahora sí, como Kane alguna vez lo intentó, que abraces, que, bueno, embrace no es como tal abrazar, no, pero que tomes la maldad, porque está en ti, John. Yo sé que está en ti. Y si no está en ti, al menos esperemos que esté en Roman Reigns, que es todo lo que creo que todos queremos. Pero bueno, nos vamos de lleno al combate, porque en este episodio les adelanto que no va a haber muchas peleas, porque esta sí fue la mejor y es donde vamos a ver más minutos de la pelea. Por ejemplo, ven aquí este bombazo. Muy bien, Chris Cole tiene que castigar en todas las partes del cuerpo a John Cena si es que quiere vencerle. Les digo, no hay mucho gameplay en cuanto a peleas, es más que esta. En esta sí nos vamos a llegar a un buen tiempito del episodio, porque después les voy adelantando que nos enfrentamos a Ryback otra vez y a Bo Dallas otra vez. Pero lo importante es lo que sucede después de esos combates, porque estamos en el camino a WrestleMania y lo que pueda suceder en esa pelea, que por lo pronto es contra La Roca y en teoría Brock Lesnar no le queda más que aceptar el reto. ¡Qué combate de WrestleMania! El rostro, la maldad, uno de los talentos jóvenes que ha tomado por sorpresa al universo de la WWE, con fuerza, con técnica y con maldad pura. Y vean ahora si a John Cena le aplicaron un bombazo. John Cena también aplica su bombazo. También se enfrentan a la bestia encarnada, Brock Lesnar, y claro, a la superestrella más electrizante de este planeta, La Roca, Dwayne The Rock Johnson. Pero vamos a este combate porque nos estamos enfrentando a otro gran luchador de la WWE, otra gran superestrella de la WWE, John Cena, después de esta planchita cruzada, utilizando la primera y la segunda cuerda para impulsarse y salir despegado, atropellar a John Cena, retarlo a que se levante. Aquí viene el super lazo volador, pero muy bien John Cena esperándolo, pero al que también lo están esperando, que sucedió ahí,
pequeño botch, sí, estos botch que suceden en WWE 2K6, que son divertidos y le añaden un poco de realismo, ¿no? Y parece que va a colocar a Cena debajo de la guillotina. Le va a tocar a Cena estar debajo de la guillotina. Under the guillotine lo prepara la Revolución Francesa y le va a rebanar la cabeza con la primera cuerda y su pierna como si fuera la cuchilla de la guillotina. Y ahora viene la continuación, el tributo a Eddie Guerrero. I lie, cheat, I steal the frog splash. El toque de espaldas, como que ahí se le olvidó que tenía que hacer el toque de espaldas. Y aquí es el toque de espaldas. Uno, dos. No, no llegó porque no lo hizo de inmediato. ¡Maldición! ¡Quebó! Por poco y lo tenía. Ahora es John Cena castigando al rostro de la maldad. Cuidado que los dos tienen su remate listo para ser aplicado. Esto se puede terminar en cualquier momento. Lo está esperando. ¡Quebó del bulldozer! Esto se va a terminar. Y va a llevar a John a lo que es maldad, a todo lo que genera maldad en este mundo. Ya lo tiene preparado el bombazo, la raíz de toda la maldad, the root of all Kevil. Y esto se terminó para John Cena, colorín colorado. Chris Kevil a John Cena le ha ganado el toque. ¡Llega 3! ¡No! ¡No, no, no! Y cómo no, cómo no íbamos a esperar esto, John Cena. ¿Quién esperaba esto viniendo John Cena? Claro que nunca se va a rendir, never give up. Ahora con el Fireman Carry evitando el siguiente ataque de Chris Kevil. Utiliza las cuerdas para empujarlo, para expulsarlo, sacarlo volando. Pero lo estaba preparando con un Oklahoma Roll. El toque de espaldas, esto se va a terminar, esto se va a terminar. No, John Cena está listo, vean al público, está vuelto loco. Nos están regalando un combate de alto octanaje, de alto voltaje y de todo lo que sea alto, inclusive altas ondas. No sé, atómicas, algo por el estilo, ¿no? No se acerquen al ring porque se pueden contagiar de esta pelea y convertirse, no sé, en un fenómeno, pero no necesariamente la lucha libre. ¡Qué demonios! Y otra vez lo está esperando, ¡no! ¡Y que lo está esperando John Cena! ¿Cómo lo levanta? Y les demuestra toda la fuerza de todo lo que utiliza para cargar en el gimnasio. ¡No! Le ajusta la actitud a Chris Kevin. Y esto se va a terminar. Ajuste de actitud para Chris Kevin. Del toque de espaldas, John Cena. John Cena le va a ganar nuevamente a Chris Kevin. ¡No, por favor! ¡No está tan difícil salvarse! Maldición. John Cena derrota a Chris Kevin. No lo puedo creer. Y cuando John Cena ya había abandonado el ring y Chris Kevin se preparaba para irse, ¡la bestia! La bestia ha llegado a Raw y se va a encarar con el ganador del Royal Rumble, con el que tiene como misión destruir a la autoridad. Pero claro, sobre todo ello, convertirse en el campeón de la WWE y convertirse en el hombre más temido y que nadie se atreva a enfrentarlo, ni siquiera John Cena, aunque nos haya ganado. Y aquí viene Brock Lesnar, hace su camino hacia el ring y se va a encarar con el rostro de la maldad. La bestia y la maldad en un mismo ring. Brock Lesnar no puede quitar su mirada de encima porque sabe que está enfrentándose al hombre más peligroso de la WWE. Como hacen el careo rumbo a WrestleMania, Chris Kevin dice, ese título será mío. ¿Y sabes dónde será mío? En WrestleMania. WrestleMania, Brock Lesnar contra Chris Kevin, contra La Roca por el título de la WWE. Esto se va a poner bueno, y hablando de ponerse bueno, una entrevista con Renee Young. Vamos a ver qué le va a preguntar ahora lo que sucedió anoche. Wow, wow, Renee, segura que quieres hablar de eso frente a las cámaras. Muy bien, ¿qué piensas acerca de que el campeón aceptó tu desafío? Veamos las opciones. Agradezco ese combate, no suena demasiado face. Saldré como vencedor, eso parece que es lo mejor. El campeón es no es un pelele y no decepcionaría a nadie. Pues parece que todas eran respuestas face, así que saldré como vencedor. Es lo que decide responder Chris Kevin. Que vean, por cierto, ya se afectó un poco la barba, ¿no? Ya se la rebajó un poquito para que no parezca tanto un leñador, como muchos lo piden en los comentarios. No sé si este va a ser el estilo que utilice al final de cuentas en WrestleMania. Probablemente así sea. Lo más probable es que aparezca con barba, tal vez con el cabello que tenía antes o con el de el chonguito ahí con la ya sea en el que como el que más hemos utilizado en esta serie. Tal vez le crezca de aquí a WrestleMania. Me pueden decir como si les gusta más este, el del chonguito o el que teníamos antes de este episodio. Son los tres que tengo considerados porque no va a ser muy largo, porque pues no le va a crecer en menos de un mes. Vean aquí cómo lo prepara Ryback, que estaba estudiando a Chris Kevin, estuvo estudiando la continuación del tributo
asalto a Eddie Guerrero, el Shell Shock, y esto se puede terminar para Chris Cabo. Pero sabemos que necesitas muchísimo más para vencer a Chris Cabo, el rostro de la maldad, que es un luchador súper potente, es un luchador fenomenal. Por cierto, también votaron porque la nueva canción debute en WrestleMania, y seguramente así sea, y les voy a hacer una propuesta en lo que termine este combate. Les adelanto que ganamos. Leales youtuberos, ustedes saben que tenemos dos remates: el rostro de la maldad y el día del juicio. No sé qué les parecería que el rostro de la maldad permanezca como el remate, el día del juicio lo guardemos, pero hasta que se dé el enfrentamiento con Seth Rollins, y que el día del juicio sea para destruir a Seth Rollins. ¿Qué les parecería si entonces ese espacio lo utilizamos para otro remate que debute en WrestleMania? Es una pregunta, va a estar apareciendo una tarjeta de inmediato. ¿Te gustaría que el nuevo remate debutara en WrestleMania, o que permaneciera el día del juicio y lo utilizáramos en WrestleMania? O si obviamente si votas que te gustaría un nuevo remate, el día del juicio aún así sería uno de los remates de Chris Cole, pero que utilizaría para derrotar a Seth Rollins cuando se lleguen a enfrentar, si es que se lleguen a enfrentar en este juego de WWE, porque recuerden que yo me adapto a todo lo que va sucediendo en cada vez que juego e intento crear la historia. Por ejemplo, aquí que le va a preguntar Renee Young si quiere salir con ella porque ya se hartó de Dean Ambrose, de toda su locura, y que no puede contener los sentimientos por Chris Cabell. Obviamente no, maldición. Pero es la misma pregunta que siempre nos ha hecho, que te consideran en las top 10. Pues bueno, ya nos consideran uno de los mejores. No sé si ya habían hecho esta pregunta como tal, pero no nos interesa realmente. Y no, lo que nos interesa es el título de la WWE y destruir a la autoridad. No lo que piensen las personas, y mucho menos lo que piense Bo Dallas. ¿Por qué digo Bo Dallas? Porque nos enfrentamos a uno de los miembros de Social Outcasts en Raw. También la pregunta sería que si el rumbo a WrestleMania, creo que quedan 4 combates para WrestleMania, si les gustaría ver todos, o que en el siguiente episodio, que es WrestleMania, o episodio 51 de WrestleMania, si solo les gustaría ver la pelea de WrestleMania completamente sin cortes, y como suceda es una triple amenaza, así que seguramente se va a alargar bastante y sin albur. Así que también me gustaría leer eso. Lo podrían poner en puntos como punto número uno. Bueno, es en la tarjeta, así que no hay mucho problema. Pero en el punto número uno podrían poner qué remate les gustaría que fuera el de Chris Cabell. Hago una anotación muy importante: no voy a tomar ningún remate existente. Eso sí es muy, muy claro. No voy a tomar el RKO, no voy a tomar el ajuste de actitud, no voy a tomar el pedigrí, no voy a tomar... No, ninguno de esos. Ninguno de esos. La única excepción, y porque la eligieron ustedes, ¿eh? Yo no estaba del todo de acuerdo que se eligiera el Curb Stomp porque está baneado de la WWE. Decidieron que se tomara, porque no sé si en el siguiente juego vaya a estar, pero así fue en su momento esa elección. Votaron por el Curb Stomp. Y dije, ok, lo entiendo porque nadie lo está usando. Eso es lo importante, que nadie lo esté usando. Es lo importante, y que claro, que también tenga un tono realista, ¿no? Porque de repente hay unos remates, por ejemplo, patadas a los wiwis, o a, como ustedes le quieran decir, las jueces de la familia, todo eso. En la forma correcta de decirlo es la patada a los testículos, en realidad, pero después muchos pueden generar polémica, pero vamos diciendo las cosas como son. La patada a los testículos, pues no, esas a mí no me gustan mucho. Así que los estaré leyendo. El punto número 2, pues ya lo dije, y vamos a ver qué sucedía después de este combate contra Bo Dallas, que se levanta inmediato. No puede creer que había caído. Y cuando estaba celebrando su victoria, Kane y la autoridad, Big Show, del quien ya se encargara Chris Cabell, en Fastlane. Y ahora vienen Kane y Big Show, los peleles de la autoridad, los lamebotas. Alguna vez lo fuiste tú, Chris, lo tienes que admitir. Parte de tu plan era ganarte la confianza de la autoridad, como lo hiciste con Seth Rollins. Y Seth Rollins seguramente es el que está como más sentido, ¿no?, que esto haya sucedido, porque lo consideró su amigo, su hermano, y ahora esa pelea se está guardando, y a lo mejor con esa se cierra el modo carrera, ¿no? No tengo idea, porque el campeón era Seth Rollins en teoría, pero ahora es Brock Lesnar en esta rivalidad. Aparecen Kane y Big Show, le van a hacer la montonera al rostro de la maldad. No les teme, está listo para enfrentarlos, y aquí se puede venir lo que puede ser el final de Chris Cabell. Pero no, Brock Lesnar aparece y ayuda al rostro de la maldad con el título en mano. No sé por qué con el título en mano, no sé si eso sea más cómodo para él, pero lo utiliza para castigar al Big Show y sacarlo del ring. Hace lo suyo Chris Cabell, y esto se está calentando rumbo a WrestleMania. El punto número 2 era si les gustaría ver los combates hacia WrestleMania o irnos directo a WrestleMania sin cortes. Esto se va a poner bueno, esto se va a descontrolar.
Esto se va a descontrolar. Brock Lesnar contra Chris Gable contra La Roca. WrestleMania. Esto será un gran combate. La entrada ya la tengo preparada. La nueva canción ya está lista. El atuendo de entrada ya está listo. Solo faltaría ver el otro punto que les preguntaba, si cuál de los tres peinados debería ser. Y yo creo que esta barba sí va a ser. Creo que es la mejor barba en el juego esta, honestamente. Y leales youtuberos, una última entrevista previo a ese episodio 51 que va a ser épico, va a ser brutal. ¿Se subirá el miércoles? No lo sé, por lo mismo que es muy épico, hasta me darían ganas de subirla el viernes o el domingo. Eso también tengo esa duda, pero esa la tengo que resolver yo de acuerdo al calendario y obviamente avisarles por mis redes sociales. No olviden seguirme ni en Facebook, en Facebook, en Twitter, porque ahí publico todo. Todo para que sepan qué está sucediendo en el mundo de Casa de Deportes, en la familia, en la comunidad de Casa de Deportes, que cada vez son más leales youtuberos, y eso me alegra muchísimo. Eso es todo por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y ayudan muchísimo, de verdad, muchísimo. No olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal. No olvides dejar tu comentario porque los leo todos e intento contestarlos todos. Y no olvides comer frutas y verduras. Recuerda, WrestleMania por el título de la WWE. Brock Lesnar, la bestia encarnada, contra La Roca. If you smell La Roca, Dwayne The Rock Johnson, y el rostro de la maldad, Chris Gable. No, será un combate que será olvidado. Será el mejor combate en la historia de WrestleMania. Se los prometo. Ahí nos salemos.